La proyección del largometraje Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa en el salón principal del cine Sierra Maestra del municipio granmense de Niquero formó parte de las actividades del 7º Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia Realizadores a la Vista que se desarrolla en este territorio del suroriente cubano. El doctor en Bellas Artes, Aramis Acosta, productor cinematográfico de los estudios de animación del ICAI, y Guillermo Ochoa, director de animación, presentaron el filme que recibió el homenaje del festival por los 20 años de la creación del personaje Fernanda por Mario Rivas Monzón, destacado director y realizador de animación cubano. Me ha sorprendido mucho porque, bueno, escuchábamos el 65 aniversario del ICAI, que es una fecha muy importante, y otras más. Y de pronto ver que este evento está dedicado a los 20 años de Fernanda, a mí me ha emocionado mucho realmente. Y veo que es real, o sea, que es auténtico el sentimiento. Uno lo siente desde, por supuesto, desde los muchachos, pero también lo siente en todas las personas que están organizando el evento. O sea, que realmente Fernanda ha aprendido y ha ganado su lugar a través del tiempo. Confiábamos mucho en la experiencia de Mario a la hora de contar historias. Él hace los personajes de manera tal que son creíbles, y eso hace que personajes como los de Fernanda, que al principio teníamos nuestras dudas porque eran muy rígidos, muy eráticos, cabezas muy grandes, cuerpos muy chiquiticos, extremidades muy cortas, y uno dice, bueno, ¿cómo podemos lograrle sacar expresividad y demás, ¿no? Y después fue una sorpresa la manera en que el público lo fue recibiendo. Ella es un personaje aceptado, integrado y que goza de gran popularidad. Reconocimiento del 7º Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia Realizadores a la Vista, que sesiona en Niquero hasta el 20 de abril, a Mario Rivas Monzón y a los estudios de animación del ICAI por su larga y rica trayectoria en el mundo del audiovisual. Madeleine Toledo, Canal Cubano de Noticias.